Bienvenidos a Más Salud en Tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar en este espacio en el cual nos vamos a concentrar en el cáncer infantil. A eso vamos a dedicar estos minutos de programa y es que según el Ministerio de Salud de Colombia, anualmente se presentan 1.600 nuevos casos de cáncer infantil. Particularmente los más comunes son las leucemias, el tumor en el sistema nervioso central y también los linfomas. Pero sobre todo hoy con este programa lo que queremos hacer es acompañar a los padres de familia, a aquellos acudientes quienes reciben este tipo de diagnósticos. Para muchos casos devastadores, para otros casos una manera de aprender esas lecciones de vida que sí, que pueden ser muy difíciles. Hoy queremos también extender nuestra voz solidaria a todas aquellas personas que se encargan de acompañar, de cuidar, de proteger a los niños frente a un diagnóstico de cáncer y sobre todo en este espacio con nuestro invitado que presentaremos más adelante tendremos algo de orientación para entender cómo funciona el cáncer infantil. Bienvenidos. En Colombia se presentan cada año 1.628 casos nuevos de cáncer infantil, según datos del Observatorio Global de Cáncer, siendo la leucemia la primera causa de mortandad. Según el Instituto Nacional de Cancerología, anualmente mueren 500 menores de 14 años en el país a causa de esta enfermedad. El cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí puede ser detectado a tiempo. Pese a las investigaciones, aún se desconoce cuáles son los factores que influyen en la aparición del cáncer en los niños, a pesar de que en los últimos años se han registrado avances en el tratamiento del cáncer infantil, una enfermedad que antes era incurable y que actualmente tiene tratamientos que logran alargar la vida de los niños que lo padecen. Y como lo anunciábamos, pues tenemos un invitado muy especial, el doctor Agustín Contreras. Él es hematólogo y oncólogo pediatra, además es presidente de ACHOP, de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Y de una vez, entremos con nuestro invitado, doctor. Bienvenido y gracias por su tiempo aquí en Más Salud en Tus Manos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, queremos saber cómo está el panorama general en nuestro país, en Colombia, cómo estamos de cifras respecto al cáncer infantil, teniendo en cuenta que ha sucedido una pandemia y que casi ese puede ser un parámetro, el antes y el después. Sí, la supervivencia global de cáncer infantil, afortunadamente, son un grupo de enfermedades que hoy en día tienen muy buen pronóstico. Aproximadamente el 80% de los niños, esto quiere decir que de 10 niños, 8 se curan de la enfermedad. Estas son cifras que tienen los países de altos ingresos. Todavía nosotros, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda en nuestro país, estamos teniendo tasas de supervivencia del 55-60%, cuando en los Estados Unidos o en Europa se están consiguiendo tasas de supervivencia del 90%. Es decir, todavía estamos con cifras lejanas a los países de altos ingresos con resultados que ellos manejaban aproximadamente en los años 80. Doctor, hace unos segundos veíamos en la nota cuáles son los tipos de cáncer más comunes que se presentan en la edad infantil. Hablamos de las leucemias, del tumor del sistema nervioso central y de los linfomas, pero ¿cómo estamos en cifras respecto a lo que está pasando en ese porcentaje para cada uno de estos diagnósticos? Nuestros resultados son muy similares o son parecidos a estos resultados, a estas incidencias de enfermedad que acaban de decir. La más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda, después siguen los tumores del sistema nervioso central y después siguen los linfomas. Es muy importante, que también se habló ahorita en la introducción, el diagnóstico temprano, y acá quiero aprovechar este espacio para dar algunas pautas o algunos tips que tengan los padres de familia o los cuidadores para que prender las alarmas. En el caso de las leucemias, habitualmente los niños tienen palidez, decaimiento, fiebre prolongada, dolor en las articulaciones, dolor en los huesos,
tiene manifestaciones de sangrados a veces que no están asociados a ningún tipo de traumatismo, y aparecen morados con facilidad. Esto debe prender la cojera. Pacientes que cojean, estos niños que cojean, hay que prestarle mucha atención. El dolor de espalda, muchas veces se le echa la culpa a la mochila, a las maletas, y vamos a ver que el dolor de espalda no es frecuente en los niños y tiene que prender las alarmas. Ahora, en los tumores de la cabeza, que es el segundo más frecuente, los tumores del sistema nervioso central, ese dolor de cabeza que despierta al niño. Mucho cuidado con ese dolor de cabeza que despierta al niño, asociado a vómitos, alteraciones en el comportamiento. Muchas veces son niños que se vuelven irritables, deterioro también en su rendimiento escolar. Entonces, son pautas que tenemos que estar muy atentos para poderlos consultar de manera rápida. Y no, antes hay que tener también mucho cuidado, por ejemplo, con el retinoblastoma, que es el tumor ocular más frecuente. El retinoblastoma, una manera de poderlo diagnosticar es un tumor en el ojito, se da más frecuentemente entre el año y los 3 años, y con la toma de la foto, de una foto con el flash del celular, sí, los punticos de los ojos se coloca de color blanco, habitualmente de color rojo, con el flash se coloca de color blanco. Esto debe prender las alarmas para llevar a una consulta rápida. Es la clave. La clave es que y el mensaje es que son enfermedades que tienen altas tasas de supervivencia, pero que es muy importante tener claro estos signos, estos síntomas, para diagnosticarla de manera temprana. Eso va a permitir un mejor pronóstico de la enfermedad. Doctor, cuando usted nos habla de un diagnóstico temprano, ¿estamos hablando de qué edades? El diagnóstico, digamos, las edades, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda es más frecuente entre el año y los 6 años de vida. Es la edad donde se presenta con mayor incidencia la enfermedad. Cada patología puede tener un rango de edad distinta. Por ejemplo, el tumor óseo más frecuente es el osteosarcoma, y se produce más frecuentemente en los adolescentes. Entonces, la edad está relacionada al tipo de cáncer que puede tener una mayor incidencia, pero lo importante es cuando aparecen esas sintomatologías, cualquier signo que veamos, es mejor consultar de manera rápida. Puede ser que no sea nada grave, pero es preferible que le digan que no es nada grave, que si llegara a ser algo grave, se puede hacer un diagnóstico temprano y un manejo rápido. Cuando ya se recibe el diagnóstico, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Vamos a una breve pausa, doctor, y ya regresamos. El diagnóstico de cáncer en un niño suele ser perturbador para sus padres. La probabilidad que un menor con cáncer mejore es muy alta. Por eso es de vital importancia que los padres de familia estén al tanto del diagnóstico y tratamiento del menor. El Ministerio de Salud de Colombia plantea que los menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen derecho a lo siguiente: acceso inmediato a los servicios de salud ante la presencia de algún síntoma relacionado con cáncer, acceso a exámenes de apoyo diagnóstico, atención especializada en redes de servicios oncológicos, autorización integral para el tratamiento, a no pagar copagos, cuotas moderadas ni cuotas de recuperación, manifestar sus peticiones, quejas y reclamos ante las autoridades de salud. Y continuamos con nuestro especialista invitado, el doctor Agustín Contreras, presidente de ACHOP, es la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Y estábamos pendientes justamente de un diagnóstico temprano, porque eso es muy importante para que esta enfermedad tenga una solución efectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay diferentes edades, doctor, continuando con usted, que usted nos estaba explicando sobre la incidencia de diferentes tipos de cáncer, según la edad.
Pero entonces, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes cuando se tiene por lo menos sospecha de un diagnóstico de cáncer infantil o por lo menos ya hay un diagnóstico preliminar? ¿Qué es lo primero que se le debe decir a los padres de familia o acudientes del menor? Lo primero que le informamos tanto a los padres como a los pacientes, pues dependiendo de cada situación, afortunadamente la gran mayoría del escenario es que tienen altas probabilidades de curación, es explicarle de que a pesar de que estamos enfrentados a una enfermedad difícil, a una enfermedad que puede traer muchas complicaciones, hoy en día tenemos más herramientas para poder llevar a una curación. Esto se realiza bajo un equipo multidisciplinario donde se requiere la participación no solamente de nosotros los hematopólogos. Acá hay psicología, trabajo social, el resto de especialidades, cirugía, neurología, infectología. Es un trabajo interdisciplinario donde cada uno pone su trabajo para que darle las mejores herramientas a esas familias para poder afrontar de mejor manera este tipo de enfermedades. Entonces, siempre lo que recomendamos también es seguir las indicaciones médicas, que es muy importante. Muchas veces los pacientes pueden tener complicaciones secundarias a la quimioterapia. Les informamos que tengan en cuenta cuándo deben consultar de manera rápida, porque es importante que ellos tengan claro de que la quimioterapia les disminuye las defensas y ante cualquier infección deben consultar de manera rápida a la institución. Doctor, si bien es cierto que un diagnóstico de cáncer en cualquier edad es preocupante, no solo para el paciente, sino para su entorno familiar, cuando se habla de cáncer infantil, digamos que afecta un poco más, entendiendo que casi estos niños se perderían la etapa más bonita de la vida, la niñez, por cuenta de los tratamientos. Supondría yo que después de un diagnóstico de cáncer infantil, pues esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el más efectivo? ¿Cuál es el más costoso? ¿El más económico? ¿A cuáles generalmente puede acceder la población colombiana? Cada tratamiento va a ser específico a la enfermedad que tenga el paciente. Básicamente, lo que recibe, por ejemplo, en el caso de las leucemias, que es el cáncer más frecuente en niños, el tratamiento que reciben es la quimioterapia. La quimioterapia que trata de atacar esas células malas, que son las células cancerígenas, pero también las células buenas también se ven afectadas. Entonces, por eso tenemos que darle muchas recomendaciones a los pacientes con respecto a que tienen una mayor probabilidad de infección. La quimioterapia son medicamentos que pueden recibir por vía oral, la pueden recibir por vía intravenosa, por la venita, y también lo reciben por vía intratecal. La vía intratecal es por la espaldita, por supuesto eso se hace bajo anestesia, y al niño se le aplica ahí el tratamiento, porque por ejemplo la leucemia también puede producir infiltración en la cabeza, en el sistema nervioso central, y la quimioterapia por la vena o por la vía oral no alcanza las concentraciones que deben alcanzar para llegar al cerebro. Eso básicamente con respecto a las leucemias, pero están también los tumores sólidos. Los tumores sólidos, por ejemplo, el tumor del sistema nervioso central, además de la quimioterapia, estos pacientes también requieren radioterapia, que son unos rayos, como por ejemplo una radiografía, cuando se hacen radiografía, cualquier persona recibe unos rayos. Estos son unos rayos mayores localizados hacia el lugar donde está el tumor, por si queda tumor o quedan algunas celulitas, terminan de tratarla mediante una radioterapia. Y otra forma también de tratarlo es mediante la cirugía. Nosotros a los pacientes le damos muchas veces la quimioterapia para que los tumores disminuyan de tamaño y así permita a los cirujanos poderlos sacar de manera completa, ya que la mayoría de los tumores, cuando la resección o se sacan de manera completa, tienen buen pronóstico. Y acá volvemos a lo mismo, al diagnóstico temprano, porque para el tratamiento de un paciente que la enfermedad está localizada, por ejemplo, los tumores sólidos, no es lo mismo que el paciente tenga la enfermedad en un solo lugar donde se puede hacer la cirugía, que cuando esos pacientes que el diagnóstico es de cuidado
y llegan con metástasis, eso empeora el pronóstico de la enfermedad. Doctor, ¿y la duración de este tipo de tratamientos cuál es? La respuesta, dejémosla para después de la pausa. Quimioterapia de tipo oral, intravenosa, también por la espalda, esos son los diferentes tratamientos, incluso radioterapia, a los cuales se enfrenta un niño por cuenta de un diagnóstico de cáncer infantil. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Agustín Contreras, él es presidente de ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, y antes de la pausa queremos saber esa duración de esos tratamientos, porque es cáncer infantil, entonces dependiendo de esa duración, dependiendo de ese pronóstico y de cada uno de los casos, pues estamos entendiendo que estos niños casi que están perdiendo parte importante de su vida. Sí, la leucemia linfoblástica aguda, cada uno tiene, cada diferente tipo de enfermedad tiene un tiempo de duración aproximadamente de la leucemia linfoblástica aguda son 2 años de tratamiento, pero quiero explicar un poco el contexto para que entendamos que los primeros 5 o 6 meses la parte más intensa del tratamiento, donde requiere a veces hospitalizaciones para que lo reciban el tratamiento. En esa etapa, en esos primeros 5 o 6 meses, nos apoyamos mucho en las aulas hospitalarias, en que los profesores vayan a las aulas a dar sus clases. Ahora, después de la pandemia, una manera que nos ha permitido también es mediante la virtualidad, que los niños puedan seguir haciendo sus actividades escolares, que también eso lo va a ayudar a mantener su mente ocupada durante el proceso. Habrá momentos que de pronto las condiciones no están dadas para ellos poder realizar sus actividades escolares, pero cuando haya, que estén bien, que puedan tener la predisposición de hacerlo, ellos participan todavía en sus actividades. Ya después de los 6 meses, de los 6 meses hasta los 2 años, ellos reciben una terapia de mantenimiento que son con 2 medicaciones habitualmente, una se llama mercaptopurina y otra metotrexato, y el paciente puede ir al colegio en ese momento. Cuando ya está en mantenimiento, nosotros permitimos que el niño pueda volver a sus actividades escolares, a interaccionar con sus compañeros. Entonces, a pesar de que, por supuesto, la dinámica cambia por el tratamiento y todo, tratamos de que ellos, dentro de lo posible, que no pierdan su continuidad escolar y cuando sea posible volverse a incorporar lo antes posible. Claro, y de seguro eso también va a ayudar a su recuperación. Doctor, cuando nosotros hablamos de estos diagnósticos, nos asustamos con esos medicamentos, con lo difícil que pueden llegar a ser esos primeros 5 o 6 meses de tratamiento, nos quedamos con la cifra positiva y es que de cada 10 pacientes, 8 se recuperan. ¿Hasta qué edad en promedio podemos hablar de una recuperación total y que ya no va a ser un dolor de cabeza a futuro ni para los padres de familia, ni para el paciente, ni para el menor? Sí, es una buena pregunta. Habitualmente nosotros consideramos que un niño está curado de la enfermedad es cuando pasa después de 5 años de haber finalizado el tratamiento. Ya después de 5 años de haber finalizado el tratamiento, si la enfermedad no vuelve a aparecer, no hay recaídas, prácticamente podemos decir que ese niño está curado. Es muy raro que hayan recaídas después de los 5 años. La puede haber, pero son casos muy anecdóticos, por eso nosotros siempre que informamos a los padres, les decimos, si en estos 5 años, después de haber finalizado el tratamiento, no vuelve a aparecer la enfermedad, podemos decir que ya el niño está curado. Doctor, usted nos ha explicado que clave es hacer un diagnóstico temprano. Entonces, de paso, pues un llamado a los padres de familia o acudientes, no ignorar la palidez, el descontento, el dolor en los huesos de los menores, ese sangrado esporádico que es extraño, casi que sin explicación. Pero como es un trabajo interdisciplinario, doctor, yo quiero saber, en su experiencia, ¿a quiénes les está afectando más ese diagnóstico? ¿A los niños o a los padres? Bueno, básicamente como lo está diciendo, habitualmente es una enfermedad que no solamente afecta al niño, a todo su entorno familiar, la afectación también de los hermanos. Muchas veces el niño que se encuentra enfermo
toda la atención de los padres está dirigida a él y los otros hermanos también se quejan de que también requieren la atención. Entonces, es un trabajo, por eso el apoyo con psicología es fundamental, de cómo poder determinar de que la afectación esto que por supuesto afecta, poderlo llevar de la mejor manera para evitar complicaciones y problemas en el futuro. Como vuelvo y repito, muchas veces empieza a haber problemáticas en la dinámica familiar también con los hermanos. Pues nos acompaña el doctor Agustín Contreras, él es hematólogo y oncólogo pediatra, presidente de ACHOP, Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctor, para concluir, es muy importante hacer un llamado también a los padres de familia para que estén pendientes del tratamiento. Si bien es cierto, en pandemia casi que todo se paró un poco y muchas personas dejaron de acceder a estos tratamientos. Ahora que ya se están retomando las actividades, digamos, con una nueva normalidad, ¿qué decirle a esos padres de familia que quizá tuvieron alguna pausa, alguna interrupción en los tratamientos de sus hijos? Sí, los tratamientos en los pacientes oncológicos es fundamental que lo reciban en la, y la primera oportunidad es la que tiene mayor probabilidad de curación. Cuando me preguntabas el tema de costos y todo esto, el tratamiento en primera línea habitualmente es el más tiene mayor eficiencia, es decir, es más efectivo y tiene menos costos. Entonces, es importante que el paciente, nosotros, cuando algún tipo de dificultades, la mayoría de las recomendaciones de las sociedades internacionales de cáncer infantil es que los pacientes cumplieran o continuaran cumpliendo su tratamiento como debe ser, porque el atraso en el tratamiento o no recibirlo de manera adecuada aumenta las tasas de recaída y, por supuesto, peores resultados. Doctor, muchísimas gracias por su compañía, gracias por su tiempo, sabemos que tiene más compromisos, así que lo dejamos continuar. Agustín Contreras, hematólogo y oncólogo pediatra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por estos espacios tan importantes y cualquier cosa a la hora. Muchas gracias. Y es que ahí es cuando entendemos la importancia de los días, ¿sí? Este mes tuvimos el Día de Cáncer Infantil, por eso es importante recordar un apoyo para todas estas familias, padres de familia y menores que tienen este tipo de diagnóstico. Apoyo emocional, apoyo interdisciplinar, pero sobre todo apoyo del sector salud. Ser solidarios también nos hace mejores personas, así que hoy queríamos compartir con una especialista este tema, más sobre el cáncer infantil. Gracias por acompañarnos.